Hola, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, buenas noches, sí. Ah, ¿Quieren verme? Buenas noches, sí. Giro? Buenas noches, buenas noches, bienvenido. Demos una esperita ya que hacen falta, ¿verdad? Algunos participantes, la mayoría, por cierto. Pero bienvenidos a quienes ya están por acá. Ya vamos a comenzar en unos minutos. Gracias. Vamos encendiendo camaritas para mientras. No sé si soy solo yo, pero no escucho nada. Eh, ¿Los demás sí me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Déjame revisarte. Saca la lengua okay. y di. A... Vamos a enviar un mensajito. Ya vamos a comenzar, vamos a esperar unos minutos más. Mientras tanto, voy a pasar a asistencia. Ya está por aquí Edwin, ¿verdad? Edwin Campos, Elizabeth Girón. Vamos a ver si la sí. encontramos. Eh, Elizabeth Girón, no me aparece usted en el listado. Pero si me, si me confirmaron, ingeniero, okay. me mandaron el enlace, igual. Sí, yo creo que hacen falta aquí algunos participantes, porque en el listado solo veo 17, 18, no, perdón, 17. Bueno, vamos a, a reportar. Amén, gracias. la vamos a agregar por aquí, vamos a ver qué dice inglés corporativo. Eh, su primer apellido es Girón, ¿verdad? Sí, es que pides ingeniero, le comento brevemente, aprovechando la oportunidad, Dígame. cuando me mandaron el enlace, yo me inscribí con una compañera de trabajo. Ajá. Entonces a mí me habían puesto Juan Elizabeth Rivera Maya, que son los apellidos de mi compañera, no sé si tal vez ahí estará el detalle, ah, porque yo soy Girón sí. López. Sí, aquí aparece como Juana Elizabeth Amaya Rivera. Sí, entonces creo que hice el error, ingeniero, porque cuando me mandaron el enlace aparecían los apellidos. Yo no consulté porque dije yo quizás se equivocaron o quizás, no sé, como le mandaron el enlace también a mi compañera, dije yo, solo copio y pegó, no sé. Pero entonces, mejor le reporto porque mi apellido es Girón López. Pero su nombre, su nombre completo, dígame su nombre completo. Juan Elizabeth Girón López. Ah, entonces le vamos a modificar por aquí. Ajá, perfecto. Juan Elizabeth Girón López. Sí. Va. Ahí está el lío. Sí, Va. gracias. Va. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Estamos comenzando. Estamos corrigiendo unos nombrecitos por aquí. Gracias. López buenas noches. Que que no, ¿verdad? Sí, correcto. Buenas noches, los que van ingresando. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Va, ya la corregimos, Juana. Oye. Va, gracias. Ver, ¿Cómo le gusta más? Juana o... Bueno, todos Elizabeth. me dicen Elizabeth o Eli. Ya vamos a hablar de eso. Ya vamos a hablar de los nombres preferidos. <laughs> gracias. Ok. Buenas noches a los que van ingresando. Estoy pasando lista. Mientras ingresa el resto, ¿verdad? Que tal vez tengan problemas por ahí. Déjenme ver. A ver. ¿Se encuentra por ahí Norma Eugenia Fernández? Ahí está, ¿verdad? Ok. ¿Ana Margarita Rivera? Ahí está también. Eh, Lucero Amaya Lucero, no la veo. Eh, bueno, ya apareció por ahí Elizabeth. Ya estamos nítidos por ahí. María Inés Hernández María Inés Hernández, no, no la veo. Eh, Zulma Yamilet Morales. Y por acá. Ah, sí, ya la vi. A veces me fallan los lentes. <laughs> eh, Wendy Verónica. Wendy Verónica Calzadilla. No la veo. Ruth Anabel Vázquez. Buenas noches, ¿por qué estamos? Ah, está, ya la mismo. ¿Yasmín Arelí Bermúdez? Creo que no está, ¿verdad? Si... si yo no miro a alguien y usted sí, pues me avisa. Ángela eh... eh, de Jesús Santa María Juárez. Es? Eh, espéreme, quiero ver... La última que Ajá. mencioné fue Yasmín Arelí Bermúdez Pérez. Yo entré tarde, y me disculpe que no podía ingresar a, a... Ah, bye. la reunión. Me dijo su apellido Santa María. Ángela Santa María, sí. Fíjese que okay. está más abajito, no no la no ha llegado. Okay, okay. okay. Bye. Héctor Mauricio Coca. Héctor Mauricio Coca, nada. Iris Lizeth Matamoros. Sí, aquí estoy. Bye. Edwin Antonio Campos. Ah, sí, ya lo había visto. Eh, Lester Andrés Guzmán. Nada. Brian Omar Rivas. Aquí presente. Eso. Eh, quiero ver, me falta Isaías Antonio García. Isaías Antonio García. Hola, buenas noches. Presente. ¿Buenas noches? Ah, ya, ya, ya lo vimos. Ángela de Jesús, hoy sí, mire. Ahí estamos. Eh, pues, presente. Ok, Maritza Elizabeth Tepas. Mm, me parece que ya presente. Ay, está presente. De usted no me puedo olvidar tan rápido porque mi señora se llama igual. Qué, ¿Qué dicha. <laughs> Vaya, bueno, vamos a ver. Necesito que todos me vayan encendiendo camaritas. Mauricio, Elizabeth. Ana Margarita, Lester, todos con camarita encendida, por favor. Un poco cortesía, ¿verdad? Muy feo estar solo con nombres ahí. Yo no sé a quién le estoy hablando. Así que camarita encendida, camarita encendida, Mauricio, Ana Margarita, Norma, Elizabeth, por favor, camaritas. Y así nos conocemos, Lester. Solo veo una foto suya. Lester, ¿me escucha? ¿Alguien es amigo, compañero, colega de Lester, Guzmán? Para que le avisen. Yo le voy a avisar ahorita, licenciado. Vaya. Vaya, ok. Bueno, señores, vamos a comenzar, pues, en honor al tiempo, solo tenemos una hora. Mi nombre, como ya se les informó, ¿verdad? Adolfo Cabrera, para servirles. A veces se olvidan de mi nombre. Me dicen Alfonso, Rodolfo, Alonso. <laughs> y ya les digo: recuerden aquel personaje que hizo un gran, una gran contribución a la humanidad. La Segunda Guerra Mundial en los años 40 35 a 40 un señor que usaba un bigotillo por aquí chiquito ¿cómo se llamaba ese señor? Adolfo Hitler Adolfo Hitler Solo que yo no tengo nada que ver con él ¿verdad? mi apellido es cabrera así que eh, soy ingeniero en sistemas ¿verdad? médico más que toda la docencia le soy honesto y especialmente este programita que infunde un poquito de temor, ¿verdad? Microsoft Excel. Todos podemos con el Word, con el PowerPoint y toda la ofimática de Microsoft. Pero cuando nos menciona el Excel, ay Dios me guarde. Aquí se trata de fórmulas y funciones, decimos. ¿verdad? Esto no es conmigo. Yo no soy bueno para matemáticas, dice uno. No es necesario ser Albert Einstein. Para matemáticas ni nada de eso. Nadita de eso. Ya va a ver. Conforme vayamos avanzando en el curso, usted se va a ir dando cuenta que el Excel es fácil. Toda vez, usted lleve una guía correcta. Porque a veces nos ponemos a ver ahí los videos de YouTube. Vamos a ver qué, qué, para qué sirve esta función. Pero no es lo mismo. Un video de YouTube ya está pregrabado. Usted no tiene oportunidad de consultar nada, se limita a lo que ve y escucha. Y hasta ahí. Pero hay muchas más cosas que podemos estudiar que no está en el video. Así que pues la bienvenida para todos. Qué bueno verlos por aquí. Nos vamos a estar viendo todos los días, a partir de hoy, a las nueve de la noche. Yo sé que a la hora ya quisiéramos estar ahí descansando. Viendo una película de Netflix, ¿verdad? <laughs> o, o, o del eh, Disney. ¿Qué otro servicio hay? Amazon Prime. Ay, tenía pensado ver esta serie, decimos, pero no va a ser mucho tiempo que va a estar usted conmigo aquí. Y si quiere ver la película, pues véala antes. Ahí programa ese tipo 7 y dice, voy a ver esta película a las 7 o a la serie. Para allá a las nueve estar listos. Bueno, requisito indispensable, cámaras encendidas. Así las vamos a mantener. Y esto no es cosa de inglés corporativo, esto es un requerimiento de parte de insapor ¿verdad? Así lo piden ellos, tenemos que tener la cámara encendida. Mauricio y Norma, no sé si me escuchan. Manden, buenas noches. ¿Qué tal, Norma? ¿Buenas noches. Camarita, buenas noches. Camarita encendida, oye, porfa. Sí. Bye. Vale. Mauricio, ¿se encuentra por ahí, Mauricio? Vaya, Mauricio, no apaguemos la camarita, así se ve mejor. Y Lester, no sé si ya llegó por ahí. Lester Andrés Guzmán. Brian no le ha hablado a Lester. Sí, le escribí, pero dice que tiene un problema con el, con el teléfono, no sé, algo ah, así medio. Ah, bueno. Vaya, siguiente requisito. Tener instalado el programa de Microsoft Excel, ¿verdad? Esto es bien obvio. Si solo vemos la clase, pero no practicamos, ya le digo, se le va a olvidar. No se atenga. Usted debería tener instalado el programita de Microsoft Excel. Y luego eh, en un 95% del curso es práctico. Esto significa que yo le voy a estar enviando a usted algunos libros de Excel, archivos de Excel, aquí por medio de, de WhatsApp, ¿verdad? Para eh, que usted eh, pueda practicar. Ese es el objetivo principal, eh, principal del curso. Y si usted no pone de su parte en el sentido de que no, ya se lo voy a ver, ahora comer. Después se van a ver las consecuencias. Así que por favor les pido que, al menos a partir de mañana, ¿verdad? Porque hoy, hoy va a ser más para presentarnos algunas reglas que yo le voy a a comunicar, ¿verdad? El desarrollo del curso. Les voy a explicar la plataforma también, cómo trabajar con ella. Vamos a dedicar más que todo a eso en esta sesión, que es la primera, ¿verdad? Así que eh, espero que ya para mañana todo esté listo y eh, usted ya tenga ya el programita ahí disponible. No sé si tienen problemas con que no tengan instalado el programita me informan, ¿verdad? Todos tenemos el Microsoft Excel en, en, en la compu. Sí, licenciado. Vaya. Buen provecho, Ruth. Sí. <laughs> Ruth, buen provecho. Gracias, va a disculpar, pero recién vine a la casa, entonces pues, aquí estamos aprovechando las dos cosas. Está bien. Está bien. Vaya. Eh, quiero ver, ¿qué tenemos ahorita? Um, voy a hablarles de la plataforma. Para esto yo voy a compartir mi pantalla. No sé si ya les dieron eh, sus credenciales para entrar a la plataforma de, de Inglés Corporativo. Sí. 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 Ok. Bueno, yo voy a asumir de que usted también ya ingresó a ella y ya le dio un, una miradita, ¿verdad? Una chequeadita. Aquí la tenemos. Eh, podemos observar que nomás iniciamos. me vamos a ver. Yo creo que hasta ya me salí. Sí, me salí. Vamos a iniciar sesión. El vínculo es este que dice online.inglescorporativo.net. Yo tengo, eh, usted puede observar, pues a diferencia tal vez de su equipo, que eh, mi fondo es oscuro. Esto es por cuestiones de protección, ¿verdad? Un poquito de protección a la vista. A veces estar viendo monitor todo el día es cansadísimo. Yo tengo un complemento por aquí, se lo recomiendo y es sin costo. Se llama Dark Reader. Me permite oscurecer cualquier sitio web, pero yo no lo quiero oscuro, le quito el oscuro y ya lo podemos ver como usted lo ve. Vamos a ingresar. Hola, hola, bueno, los ruidos extraños por ahí de todo el mundo. Ya me están dejando sordo. Por favor, apaguemos micrófono. Vaya. Nomás ingresamos a, aquí a, a, a la plataforma de inglés corporativo. Vemos que dice Excel básico. Me van confirmando si usted tiene algún problema eh, o me van informando, ¿verdad? Si tiene algún inconveniente. Esto está dividido en cuatro secciones. Para la semana 1, semana 2, 3 y 4. Correspondiente a la sección 1, 2, 3 y 4. Si yo lo quisiera expandir todo, pues simplemente lo hago acá. Cuando nosotros estemos trabajando en la, en la primera semana, va, quiere decir que vamos a estar viendo los temas que aparecen en sección 1. Por lo tanto, tendríamos que dar un clic aquí donde dice conceptos básicos y entorno de trabajo de Excel. Por cierto, que hay tres preguntas, dice aquí. Cuando vayamos a la, a la semana 2, vamos a ubicar en la sección 2. Y dice referencia, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. También hay unas preguntas. Igual sec eh, sección 3 para la semana 3 y sección 4 para la semana 4. Nos vamos a concentrar ahorita en la sección 1. Vamos a un clic por aquí. Tarda un poquito en, en, en cargar, pero ahí está, miren. Y vamos a empezar en orden, ¿verdad? Aquí tenemos las actividades, las que ven con un cuadernito y un chequecito. Significa teoría. Que no necesariamente vamos a estar leyendo ni viendo todo lo que está acá, porque es mi deber que en vez de que estemos leyendo un montón de cosas, que yo las explique y las discuta con ustedes. Esa es la manera como vamos a estar trabajando con la plataforma. verdad? Vamos, en algún momento vamos a necesitar de ver algún dibujito, alguna captura. Pero no, yo, no estoy yo atado pues a lo que dice eh, la teoría de acá. Igual eh, en, la, en, la, eh, en la sesión del día de mañana. Vamos a entrar por aquí. Ah, dice aquí fuera de discusión, aquí no tenemos nada por el momento. Vamos a ver por aquí. Ah, aquí sí, mire. Entorno de trabajo de Excel. Eh, repito, yo me voy a encargar de explicar cada una de estas partes. Eh, lo otro es que si usted da clic aquí en el video, usted va a ver un señor aquí bigotudo que no se parece nada a mí. Este video, no se sorprenda de ver a este señor ahí, ¿verdad? Porque eh, este video ya viene predefinido en, en la plataforma. Luego de terminar la sesión número uno de este día, este video va a ser sustituido por el video de hoy, de la clase. Entonces, en vez de ver a este señor, usted me va a ver a mí y usted también se va a ver a sí mismo. De esta manera usted va a poder chequear lo estudiado y practicado durante la lección anterior del día anterior. Lo mismo podemos ver más videos por aquí. Mire, por ejemplo, si estoy en la parte número 2, aquí va a aparecer el video correspondiente. Parte número 3, video correspondiente. Por aquí. El video, repito. Va a ser el mismo cuando, cuando todavía no haya sucedido la clase. Después de la clase, usted ya va a ver el video correspondiente y se va a sustituir por este que está acá. Así que, por favor, no se sorprenda de ver este video con este señor sonriente por aquí. A quien va a ver sonriente es a su profe, a su docente. Luego... Vamos a darle continuidad a todo esto que está aquí. Pero sí me interesa mucho que ponga atención en lo siguiente. Hay un iconito por aquí que dice laboratorio 1. Esos laboratorios son un listado de preguntas que usted va a responder a conciencia, ¿verdad? Cuando yo le dé la orden de responderla y cuando hayamos visto los temas, no se arriesga a responder estas preguntas si todavía no hemos visto los temas. ¿Por qué le digo esto? Porque eh, lo que usted responda aquí va a ser nota. Nota para pasar al curso. Así que pues le recomiendo de que todavía no toque esto. Es más, por aquí le dice: Mire, que va a ser evaluado. Vamos a, vamos a hacer un poquito más grande eso. Aquí le dice, mire que es evaluado, graded en inglés, ¿verdad? Igual va a haber otro laboratorio por aquí, laboratorio número 2. Ahí tenemos más preguntas. Laboratorio número. El 3 por aquí. Y tenemos más preguntas. Luego, cuando ya nos vayamos a la sección número 2, vamos a ver otro tema. Referencias, formatos condicionales, nos dice aquí, funciones básicas. Igual, yo tengo que seguir este orden. Referencias relativas y absolutas. Y así sucesivamente. Pero va a llegar un momento en que también usted le va a tocar hacer un laboratorio por aquí. Miren, por ejemplo, quiero ver, aquí está el primero, ¿eh? Laboratorio 4. Y así usted va a tener varias oportunidades, ¿verdad?, de responder estas preguntas. Si en algún momento falló, en algunas de las preguntas pues tiene oportunidad de ir avanzando y mejorando su, su nota respondiendo todos los laboratorios bueno, esa es la manera entonces como vamos a estar trabajando con esta plataforma aquí no tengo yo chance de agregar absolutamente nada estos cursos ya están predefinidos ahí y yo no puedo hacer ningún cambio yo simplemente tengo que seguir y ustedes me van a acompañar con los temas que aparecen acá. Entonces, este, eh, les pido por favor que mantengan la plataforma abierta, ¿verdad? Para que en algún momento yo les diga, ok, vamos a un laboratorio, usted ya sabe dónde entrar. Es bien importante esto. Lo demás, pues son, uh, no sé si ustedes tienen estos vínculos, por cierto. Es probable que usted vea algunos, pero otros no, porque yo soy el docente y pues tengo un poquito más de, de derecho, ¿verdad?, de ver algunas opciones que usted como participante no va a poder ver, ¿verdad? Usted verá ahí, ¿verdad?, qué es lo que coincidimos y qué es lo que no. No sé si hay alguna pregunta hasta este momento. No, ingeniero. Vale. Quiero ver. Ah, tenemos que hablar de un documento que le voy a presentar por aquí. De las normas básicas. Normas básicas de convivencia durante el curso. Nada del otro mundo. Nada difícil. Por ejemplo. Verificar su micrófono y video, así como el estado de su conexión. ¿Qué quiero decir con esto? Que no espere las nueve de la noche para encender la compu y voy a entrar a la clase. Su equipo debería estar listo por lo menos unos 30 minutos antes para que usted tenga la oportunidad de chequear si su micrófono, sus cámaras están trabajando correctamente también el estado de conexión de Internet en su lugar. No sé si está en su casa o en su trabajo. El punto es que si usted tiene mala conexión a Internet, debería de eh, usar este tiempo, pues que hace falta para las nueve y que todo esté trabajando bien. Sí le recomiendo que, si está en su casita, hable con su familia. y Dígales a ellos que usted tiene una clase en línea. El hecho de que en su casita, pues, eh, su familia esté utilizando servicios de streaming, como el Netflix famoso, ¿verdad? Servicios de video, etc. Al YouTube, inclusive. Eso hace que su conexión a Internet sea deficiente porque usted también está utilizando eh, cierto ancho de banda para video. Eh, yo explico la el, el servicio de Internet, lo explico como y lo comparo, pues, como como con un chorrito de agua, ¿verdad? Si estamos solos en casa y abrimos un chorro de agua, ah, el agua cae bien fuerte, ¿verdad? lo necesario, lo normal. Pero si viene toda la familia, a las meras seis de la mañana que todos nos despertamos, ¿verdad? O antes. Por el tráfico. Y todo el mundo quiere bañar a la misma hora. ¿Qué pasa? El chorrito de agua que usted quiere utilizar ya no cae tan fuerte como, como si nadie lo estuviera eh, utilizando el servicio de agua en su casa. Es igual a Internet. Entre más personas utilizan la Internet, el ancho de banda de su dispositivo se va reduciendo. Y usted va a tener problemas, de repente que se va a salir, de repente que eh, la calidad de video de su, de, de su cámara no es la correcta, o simplemente se va a salir. Y eso va a generar que usted esté desconectado, sí. cosa que le va a afectar también para el reporte que se debe hacer a INSAFOR. Así que, pues. Le invito a que hable con su familia y le diga: Mira, de 9 a 10, nadie por favor me esté usando ahí el Netflix. O el servicio de video que usted tenga en su casita. El YouTube es otro que ocasiona problemas a la hora de, de estar en una clase en videoconferencia. Bien, cámara encendida al inicio de la clase y al final, más bien durante toda la clase. Tiempo totalmente dedicado a Microsoft Excel. No vamos a estar hablando aquí de, de los accidentes que hubieron este día. O de, mira, ya te viste el video de TikTok. No sé. Cosas que no tengan que ver con el tema, pues. No podemos dejar para después de las nueve. Perdón, de, la, de las diez. Y podemos platicar ahí por el WhatsApp, si usted quiere. Pero no durante la clase bien no uso de otros dispositivos que distraigan al estudiante el famoso celular el celular prácticamente se ha vuelto un dispositivo indispensable verdad para no solo para trabajar pues para entretenerse recibir los mensajitos si es que prácticamente eh, todos usamos un celular pero durante la clase es necesario que lo mantengamos al menos en silencio, como nos dice aquí, para no generar un, 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 ¿qué? Una, un problema ahí durante la clase, que usted se distraiga. Se tomará asistencia, ya lo hice. Participación también, espero pues, que me colabore que si yo hago preguntas me responda, no necesariamente usted tiene que estar en lo correcto. Yo lo que necesito es participación. Que no, so, que no solo sea yo pues, quien está hablando. Necesito que usted también participe. Un poco más activa la clase, ¿verdad? Mientras yo estoy explicando, su micrófono apagadito, ¿verdad? Hay que tratar de, de verificar que su micrófono siempre esté apagado. Para evitar interferencias o distracciones. Ahora, si usted quiere preguntarme algo, pues pida la palabra. Puede levantar la manita, encender su cámara. Bueno, como siempre va a estar encendida, pues esto está de más. Pero puede levantar la manita o simplemente me habla. Me habla y me dice, mire ingeniero, mire profe, mire. Eh, yo tengo una duda, fíjese que no pude hacer esto, eh, no entendí. ¿Me puede repetir tal paso? Fíjese que a mí me cuesta, no sé, quizás me pueda ayudar. Yo con todo gusto le voy a ayudar. Yo no soy profe enojado, no me molesto, al contrario, me encanta que me interrumpan. Qué raro, ¿verdad? <laughs> ¿Sabe por qué? Porque eso me demuestra a mí que usted está interesado, interesada. Y, y es la única manera, pues, como, como se puede lograr, más que todo ahorita que estamos en, en virtualidad. Yo prácticamente estoy solo aquí en mi cuartito de estudio. Y si usted no me habla, yo me siento como, como abandonado. Un poco triste. Así que pues participen. Como ya les había mencionado, todas las clases se graban. Ahorita ese proceso ya es automático, nomás yo ingresé a la videoconferencia. El propio eh, Zoom se encargó de iniciar la grabación. Esto es automático. Ser puntuales, se iniciará siempre cinco minutos antes de la hora pactada, tal y como lo hice este día. Yo inicié, creo que cuatro minutos antes de las nueve fue que yo inicié. Y pues yo espero que todos estemos puntuales, ¿verdad? Luego... Como ya se los pedí, siempre que tenga dudas, en confianza pregunte. Usted interrúmpame, usted no se mida. Simplemente, educadamente también, ¿verdad? Me dice, mire, yo tengo un problema aquí, no entendí esto, me puede repetir lo otro, etc. Forma de comunicación va a ser con tareas, materiales, lecciones manuales. La asistencia mínima que lo exige INSAFOR, por cierto, es del 80%. Su nota mínima es de 7, debería de ser de 7. Los laboratorios a completarse en la plataforma de inglés, de, de inglés corporativo, tal y como ya se los mostré. Y por último, si por algún motivo falta clase, puede hacer uso de la grabación que queda disponible en la plataforma de inglés corporativo. Ahora, no quiere decir que, que vamos a faltar en alguna clase, ¿verdad? Sino que si usted tiene una verdadera emergencia, emergencia no es decir, ay, mire, fíjate, tengo dolor de cabeza. Eso no es emergencia. Solo se toma ahí una ibuprofeno y ya se le quitó. Emergencia no es de que me diga, mire, fíjate, la abuelita la tengo en el hospital. Pero hay horas que usted puede decir, voy a ir a ver a la abuelita. No de nueve a diez. Ahora si usted me dice, mire, profe, fíjese que eh, yo iba, a, iba caminando ahí, iba queriendo pasarme la calle, ¿verdad? Y, y, y un carro me golpeó. Me tuvieron que operar. Bueno, si usted lo demuestra con un documento ahí de, del hospital, del Seguro Social, yo le voy a entender. ¿Verdad? Si usted lo demuestra. Pero solo decirlo, ¿qué me garantiza que lo que me dice es cierto? Recuerde que solo nos estamos viendo una horita al día. Una sola horita. No creo que cueste mucho, ¿verdad? que nos podamos comunicar durante una hora todos los días, un mes. Bien, eh, necesito por favor que me enciendan camaritas, Ana Margarita y Jasmine. Camaritas encendidas toda la clase, por favor. Así yo estoy viendo que usted está presente y no solo... Veo su nombre, sino que veo que usted está poniendo atención. Jasmine, ¿me enciende camarita? Ok. Voy a, a solicitar, por favor, que cada uno de ustedes se vaya presentando. Eh, de manera muy breve, ¿verdad? Usted me dice su nombre, el lugar donde trabaja. Y quisiera tener una idea de su experiencia con el Excel, si lo utiliza ahí en su trabajo, en su casa, de manera personal. Su nivel de Excel, más o menos, cómo usted considera su nivel de Excel. Bien, vamos a empezar con Ángela, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Ángela Santa María. Eh... Trabajo en una ferretería. ¿En cuál? En una ferretería, se llama Sumersa. Oh, ok. Ah, bien. Estoy en el área de compras, tengo 23 años de estar con la empresa, 10 años en venta, y llevo 13 años en compra y este, sí he manejado un poquito en Excel, así como decimos a la brava, ¿verdad?, a la fuerza. A, a la fuerza, por necesidad, preguntando, pues considero que, por la edad que tengo, pues los jóvenes son los más eh, especializados en saber tecnología y, y todo este tipo de cosas. Entonces, yo he aprendido de los jóvenes, de los compañeros más jóvenes, cuando yo querido hacer una un reporte o algo y no sé, pues, pues vayas acá. Entonces, pero sí, eh, me ha servido mucho y. Siempre había querido tener la oportunidad de poderlo aprender así, así como estamos ahorita. Que alguien gracias. profesional nos lo explique. Entonces estoy muy interesada en querer aprender de los expertos, como usted dice. Así que... Aquí ah, estamos. bueno. Aquí estamos para servirle, oye. Gracias. No, sí, muchas gracias. La edad no es barrera, oye. Yo pienso que no. Tengo si no, ganas de aprender. Si no, no estuviera yo aquí también, oye. Mire, tengo 30 años de, de enseñar, no solo wow. el Excel, porque antes del Excel existía otra hoja electrónica que se, llamaba, que se llamaba, no sé si usted la conoció, Lotus 1-2-3. Sí, con eso me inicié ya por 1995, que, que era como blanco y negro, ¿verdad? ¿No? Ajutaba, <laughs> bueno. sí. Ajá, y eso creo que ya, ya no existe. Por supuesto. No. no, lo que pasa es que el Microsoft Excel fue el que fue acaparando prácticamente todo el mercado de, sí. de, de hoja electrónica, pero eh, la base es la misma, es una, la misma. una cuadrícula de columnas y filas. Así que yo siento que tengo mucho que aprender, es muy interesante, pues en el trabajo uno sirve mucho, de hecho es una herramienta muy, muy importante. Así que perfecto gracias ahí bueno, por esta bienvenida. oportunidad de querer aprender bienvenida Ángela gracias vaya seguimos con Isaías Isaías creo que me vino un poquito tarde verdad buenas noches buenas noches sí como cinco minutos tarde creo que entré ah ese no lo había visto ajá sí es que estaba teniendo inconvenientes con la conexión Vale, por eso decía, ¿verdad? Que a, hay que encender el equipo unos 30 minutos antes y verificar todo tipo de inconveniente del dispositivo, oye. Sí. Cuéntanos. Bien, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Isaías y actualmente, pues, estoy trabajando en Integral. Tengo cinco, cinco años de estar laborando ahí en, en Integral. Y, pues, la verdad que a través de unas compañeras fue que me di cuenta de, del curso de Excel, pues y me llamó la atención. Eh, conozco un poco de Excel eh, y la verdad es de que sentí que en este momento pues eh, me serviría para reforzar conocimiento pues, y aprender un poco más. Perfecto, Isaías, bienvenido entonces. Oye. Gracias. Vaya. Seguimos con Maritza. No le escucho, tiene el micrófono apagado. Buenas noches, mi oh, nombre sí. es Maritza Elizabeth Tepas, trabajo en Tecnodiagnóstica, es una empresa que se dedica a, a la distribución de reactivos de laboratorio. Tengo cuatro años y hace poco pues pasé al área de ventas y pues eh, sí conozco un poco de Excel, eh, no puedo decir lo básico, verdad, porque como dijo doña Ángela, eh, uh -huh. pues un poco a la fuerza uno va aprendiendo, verdad, okay. y se dio la oportunidad pues de este curso y pues eh, aquí estamos presentes, verdad, para aprender y reforzar más lo que lo poco que sé, verdad. Así es que es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida Marisa, oye. Gracias, Así. gracias. Okay. Seguimos con Ruth. Anabel, ¿cómo le gusta más que le digamos? Buenas noches, Anabel, por favor, Ruth, lo siento ah. como muy pesado, entonces ahí se lo vamos a agradecer, ¿verdad? Ah, Buenas noches a todos, vale. soy Anabel, actualmente trabajo en comunicaciones e innovaciones y estamos ahí en el área de asistencia de recursos humanos. Lo que se Excel es lo básico, lo que aprendí en la escuela y lo poco que he aprendido en la U también, entonces pues quiero profundizar un poco más porque me va a servir de aquí en adelante. ¿verdad? Definitivamente que sí, Anabel. Ya va a ver. El tiempo lo dirá. Ok. Eh, no sé si ya la había notado en la asistencia, Anabel. Quiero ver. Creo que sí. Yo sí, creo ya que la, sí. Sí, ya, sí. La tengo, ya la tengo. Seguimos con Norma. Norma Fernández, ¿verdad? Sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Soy Norma Fernández, trabajo en administración de cementerios y en el área de recursos humanos. Tengo 11 años de estar laborando en la administración y lo que sé de Excel, lo básico. Lo básico. Lo básico, quizás como dijo Doña Ángela, muy cierto, aprendiendo lo que nos dice el gerente de informática, consultando, pero algo así ya más formal no Entiendo. entonces más serio y ahorita hacer aprender todo lo que podamos porque como va el tiempo todo es la tecnología avanzando y los sistemas todo ya va digitalizado entonces tenemos que estar a la vanguardia de así con es los tiene y toda es. la razón aprender de todos en un momento consultar ya estamos a la orden perfecto Norma bienvenida hoy Seguimos con Brian. Buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Brian Omar Rivas. Actualmente trabajo en Inversiones Lemus como jefe de bodega. Eh, la verdad es que eh, en esta herramienta, la verdad es que no, no conozco mucho, la verdad. Y sí de eso aprender, porque siento que es una herramienta fundamental, ¿verdad? Entonces, Ahí estamos. Excelente, Brian. Eh, ¿Usted trabaja en ferretería, Lemus? Correcto. Ah, que yo soy cliente ahí. <laughs> ahí lo esperamos entonces. ¿En qué sucursal está usted? Eh, en Apopa. Ah, pues no. <laughs> me queda muy lejos. Yo voy a la, de, a la de Santa Tecla. Ah, de veras. Sí. Bueno, mi amor. Ahí me recomendaron ahí la de Santa Tecla y dije, ah, ahí vamos a ir. Mantienen okay. precios un poquito más bajos de, de las tradicionales, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Bueno, Brian, un gusto. Bueno. Seguimos con Wendy Durán. Buenas noches a todos. Mi nombre es Wendy Alzadilla de Pérez. Eh, actualmente, pues, trabajo para Celeritas Manufacturers es una textilera. Ah. Igual y de Excel, este, pues solamente lo que vi cuando estudiaba, literalmente estoy como que ya he perdido la práctica bastante. Ah, me interesa okay. mucho el aprender. Okay. Okay. Wendy, ¿verdad que vino un poquito Wendy. tardecito? Porque cuando pasé asistencia no. no sí, estaba vi? pasando, pero ten, estaba teniendo problemas con el audio. Ah, ok. No lo escuché entonces... cuando me llamé el nombre, pero sí okay, estaba, no, pero no. Ya le pusimos la asistencia aquí, oye. Vaya, vale, gracias. Ok. Seguimos con Zulma. ¿Cómo le gusta más a Zulma y a Milet? Zulma está bien, así me dice la mayoría. Ya me vale, acostumbre. Mi nombre es Zulma Morales, es, eh, trabajo actualmente en un call center, Blackout. Ahí eh, soy en el área de asistencia, pero eh, eh, asistencia a, al público, vea pero en emails y chat. Y pues creo que tengo como el ba lo básico, así como todos los demás, ¿verdad? Uh -huh. eh, tratando de aprender lo ya un poco más, de forma más profesional para tener los conocimientos y claramente emplearlos en mi trabajo y en, el, en futuras oportunidades. ¿verdad? Así es. Es, es. es que el Excel es prácticamente un requisito indispensable. Ahora pues en los trabajos de oficina. Ustedes Así están es. Black Hawk, ¿verdad? Uh -huh. Ok, aquí estoy viendo. Bueno, bienvenida, Zulma. Gracias. Esperamos poder ayudarle, ¿verdad? Seguimos con Mauricio. Mauricio Coca. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Este, mi nombre es Mauricio y trabajo en distribuidora Acostatlán. Eh, cargo que eh, desempeño eh, en el área de, de control de, de calidad y, y en, en el área de investigación y desarrollo eh, okay. bueno, mis expectativas sobre el Excel pues, pero me, me enseño bastante porque la verdad es solo solo lo básico como dicen todos así que esperamos mucho. Ok Bienvenido Mauricio Qué bueno verlo por acá. Ok, seguimos con eh, Iris Lisset. Hola, buenas noches. Mi nombre es Iris Lisset Matamoros. Yo trabajo con la empresa Diprisa SASB. Que es encargada de vinos. Okay. Exactamente estoy en el área de ventas. Eh, llevo lo que es inventarios y manejo lo que es toda la toda la variedad de vinos que nosotros distribuimos. Y la verdad que Ahí. Excel es muy, muy interesante a la vez porque se va aprendiendo poco a poco y el Excel que manejo es un nivel, in, no se podría decir ni básico porque uno ha ido aprendiendo poco a poco y no es lo, lo legal que se ha aprendido, sino que hasta que un profesor nos explica ya podemos decir que tenemos lo básico. Así es. Así correcto. que gracias por darnos la oportunidad y linda noche para todos muchas gracias Iris cómo le agrada más Iris o, o Lisset? fíjese que Iris 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 Matamoros sí vale perfecto Iris un gusto seguimos gracias con... si no me equivoco eh, Elizabeth no sé si ya, ¿Ya se presentó no no me... no me recuerdo creo que no verdad <laughs> okay. buenas noches a todos es un gusto estar acá compartiendo eh, mi nombre es Elizabeth Girón, me pueden decir Elizabeth o Eli, eh, trabajo en Banco Atlántida, estoy en el área de atención al cliente. Eh, de igual manera, para mí, sé lo básico de Excel, como decía la compañera anterior, lo mm. que uno va aprendiendo o directamente pone atención de lo que le expliquen los demás compañeros, que ya son expertos, se puede decir, ¿verdad? Yo lo sí, sí. categorizo así. Mis expectativas son de igual manera aprender, eh, tengo mucho interés, la verdad y de igual manera gracias por la oportunidad y aquí vamos a estar si Dios lo permite a lo largo del curso perfecto Elizabeth qué bueno bueno yo me alegro mucho pues de conocerles veo ese gran entusiasmo verdad esa gran iniciativa por querer aprender este programita yo lo felicito porque a veces cuesta verdad cuesta y peor por la hora o que ya estamos cansaditos verdad y ya queremos irnos a dormir pero eso es una horita bueno, vamos a, en estos cinco minutos que todavía hacen falta, voy a explicar ciertas cositas ya básicas, ¿verdad? De, del programa. Así que voy a empezar a compartir mi pantalla de nuevo. Por favor, eh, usted me sigue. Eso es lo que yo espero, que usted me vaya siguiendo. Por el momento, eh, no tengo yo, no tengo yo abierto ahorita el el Microsoft Excel. Vamos a mover esto. ¿Quiero ver? Ah, cómo no. Aquí lo tengo. Vamos a cerrar. Si yo quisiera entrar a Excel, digamos que yo no sé nada de Excel, ¿verdad? Yo voy a asumir que nadie sabe nada. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar al Excel. ¿Cómo? Lo más común. Es dar un clic en el botón de inicio y buscar en este listado el icono de Excel, ¿verdad? Yo lo veo por aquí, pero también me he preocupado un poquito por agregar el icono respectivo en esta zona. Eh, aquí tengo el icono también. Y si no veo el icono, hay otra manera de entrar. En caso que alguien, algún traviesito por ahí, ¿verdad? No borró el icono correspondiente. No se preocupen porque usted se puede ir aquí a la lupa. A la lupa que está por aquí. Y escribir el nombre del programa. Yo ya lo tengo por aquí, mire, porque uno de los que utilizo, pues, casi todos los días. Pero si no viera el icono ahí, simplemente escribo el nombre del programa. Escribo Excel y automáticamente voy a ver el icono respectivo. Mi máquina se encarga, pues, de ir a buscar el icono y, y mostrármelo acá. Le doy un clic. Ya me aparece ahí. Ahora, es bien probable que usted haya visto cierta diferencia porque cuando usted ingresa le pregunta si quiere crear un libro en blanco o utilizar una plantilla ya predefinida por el propio programa. verdad que sí. me confirman. sí, sí, sí. sí. Ah. Ok, ¿y cómo es que entonces el profe no le preguntó nada? Se preguntará usted, ah, aquí vienen los truquitos que yo, pues, como conocedor del programa he aplicado. Y es que yo no quiero que toda la vida que yo ingrese al Excel siempre me pregunte que si quiero un libro en blanco, si siempre quiero un libro en blanco. A menos que yo ya tenga un libro creado anteriormente, digo a darle doble clic al libro de Excel, que ya he creado días anteriores, pero si yo comienzo de cero, casi siempre pido un libro en blanco. ¿Cómo logro yo que al entrar ya no me pregunte si quiero un libro en blanco? Observe, voy a entrar por este medio o voy a entrar por este medio también. Y una sola vez me parece el libro en blanco. Qué galán, ¿verdad? ¿Cómo le hizo? Aquí viene el truquito. Vamos a ir a la ficha archivo. Vamos a ir a más. Vamos a ir a opciones. Es probable que usted no mire esta opción que yo tengo aquí, que dice más. Es probable que opciones ya lo vea aquí. Entonces solo déle clic a opciones. Y me aparece este cuadro de diálogo. Esto se llama cuadro de diálogo, señores. Esto no es una ventana. Y yo menciono los términos correctos para que ustedes se vayan ambientando a lo correcto. Cuadro de diálogo. ¿Cómo sé cuándo es un cuadro de diálogo? Porque en la esquina superior derecha, yo veo solo dos botoncitos que son el de ayuda y el de cerrar. Cuando es una ventana, cuando yo veo el botón minimizar, que está aquí, luego maximizar, restaurar y cerrar. Ahí sí estamos hablando de una ventana. En fin, vamos a volver a llamar el cuadro de diálogo de opciones. En la opción de general... Todo esto que vemos en el panel derecho corresponde a la opción de general. Yo me voy hasta el final. Y veo que hay una opción que dice mostrar la pantalla, inicio, cuando se inicie esta aplicación. Usted ve un chequecito. Es ese el chequecito el que hace que el Excel le pregunte si quiere un libro en blanco. Si usted ya no quiere que le pregunte, quítele el cheque. Quítele el chequecito. Y le da clic a aceptar. Yo ya le quité el chequecito. Por lo tanto, ya no se lo tengo que quitar. Luego de quitar el chequecito, dar clic en aceptar. Cierre el Excel. Y lo vuelve a abrir. Ya aprendimos algo nuevo. ¿Verdad que sí? Sí, aprendimos algo. Sí, en bueno, verdad, sí. Sí. Perfecto. Miren cómo el tiempo vuela. Ya son las 10 con un minuto. Así que nos vemos mañana a la misma hora. Descansen, pasen buenas noches. Oye. Buenas noches, ah, Ingeniero. Buenas, noches. Bien, Buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches.